La oficina en la República Dominicana. Un estudio de grabación y están unas jóvenes muy talentosas que están ensayando. Ahí vemos la chica de recepción y vamos ahora a interrumpir ese ensayo para hacerle una entrevista. Están ustedes ya ahí. Estamos en la ustedes terminando una parte del tema de sus ensayos. Yo voy a entrar para interrumpir este ensayo de la tarde de hoy. Me encuentro en compañía, el equipo de producción, el director técnico nuestro allá en el canal está más que egoísta en el día de hoy, porque hoy estoy entre mujeres, en el medio de tres bellas chicas que además de tener un potencial en lo que es el género del merengue, el género que identifica a todos los dominicanos, también tiene potencial para defenderse en lo que es el ámbito de la bachata. Me encuentro en compañía aquí de ¿quién? Juliet. Por acá. Julie. Y por aquí. Lilibet. Ok, ya lo saben. Dos con un nombre que comienza con J y la otra con L. Son las chicas divinas. Bien. Cuénteme, chica, aquí vamos, estamos viendo lo que es prácticamente el ensayo. ¿Qué tiene la chica para en el itinerario de ahora y qué es lo que van a hacer en estas festividades navideñas? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por estar con todos nosotros aquí. Nosotros nos sentimos más que orgullosas de este proyecto que estamos haciendo, gracias al señor Rey Sánchez, que es nuestro director, y los muchachos que nos han apoyado en todo. Y nada, el tema que estuvieron escuchando en los ensayos es parte de nuestra producción. Se llama Chico de Mis Sueños. ¿Cuántos temas contiene esta producción musical? ¡Uf! Señor, jefe. 10 o 12 temas más o menos. Ok, ¿los nombres de algunos de los temas para que nuestros seguidores conozcan? Chico de Mis Sueños, que era el que estaba interpretando la señorita Lilibet. Está también Eclipse Total, interpretado por mí. Está también El hombre chulo, claro, que es interpretado por mí. Ok, el hombre chulo. El que me mantiene, el que me da todo lo que yo quiero. Entonces yo quiero que Lilibet me hable del tema que ella estaba interpretando ahora. Bueno, el Chico de Mis Sueños es un tema muy bello, muy agradable, muy a gusto. Es el tema que mi jefe me dio para que yo lo interpretara con mucho cariño. Y nada, es algo como relativo. Que un chico de mis sueños, que me ha hecho sentir, que me ha hecho vibrar, y es algo que no se puede olvidar. ¿De quién es la idea de formar la agrupación y llevar este nombre de Divinas? Mi amor, de Rey Sánchez, mi jefe, claro que sí. Además, tú me estás mirando, o sea, hello, divinas. Estamos viendo, me imagino que porque son tres mujeres que van a ser parte del frente musical, pero que van a ser dirigidas por un hombre y la agrupación también está compuesta por chicos que estamos ahí viendo en el transcurso de los ensayos. Ahora quiero saber, ¿tienen la producción viene prácticamente preparada en lo que es el ámbito y el género del merengue, lo que nos identifica a todos los dominicanos? Pero tengo entendido que ustedes también se desempeñan en lo que es la bachata. Así es, somos un grupo completo, un grupo mixto, esperando que sea del agrado de todo el público. Y le querías explicar por qué el nombre de Divina. Okay. Divina, además de que es un nombre que nos identifica como agrupación, es un grupo que expresa hacia dónde queremos llegar nosotras, que es hacia lo lejos, hacia lo hondo, hacia lo profundo, hacia lo más divino, que es el corazón de todos ustedes. Podemos decir que vienen ustedes para quedarse en los escenarios de la República Dominicana y de todo el ámbito internacional, porque quiero decirle, chicas divinas, que nos están viendo ahora mismo a través de www.elsiglo21.com en toda la República Dominicana, en los Estados Unidos y en toda Europa. Y vamos a ver si es que ustedes vienen a quedarse en esos escenarios. Bueno, los invitamos a que se queden en nuestro ensayo y veremos a ver qué pasa. Pues para despedir esta entrevista en el día de hoy, yo acostumbro a despedirla con mi nombre, pero como estamos en una fase de ensayo, yo quiero que ustedes la despidan en el día de hoy con sus movimientos en lo que van a mostrar en los diferentes escenarios de nuestro país y también con esos temas que ustedes vienen a quedarse, porque de verdad que son chicas divinas. Gracias. Sí. Hey, hey.
Ay, ese hombre me paga, ay, lo que yo me debo. Y...